Anécdotas y sueños, glorias y frustraciones, nostalgias y emociones que viven en un bar, historias y memorias, boliche de la esquina donde una barra amiga se junta a conversar, se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, tardes. Porque llegó la vuelta, ustedes estuvieron allí en el podio, absolutamente todos los ganadores y naturalmente el gran trabajo desarrollado por nuestros queridos compañeros de BTV, trayéndoles lo que tenía que ver con las llegadas y a la noche las respectivas entregas realizadas durante estos 10 días que duró la vuelta ciclista del Uruguay. Y como hay que ganarse la vida, bueno. Con el cucu hicimos una changuita hoy. Hoy es domingo, domingo de Pascua, muchas felicidades para todos. Sabemos que hay mucha gente que está festejándola, sobre todo los católicos naturalmente, nosotros lo somos. Y ya hemos saludado a algunos cuantos amigos, amigos que tenemos, amigos de verdad, de esos que indudablemente están siempre eh, cuando los necesitamos. Y bueno, y aquí estamos para hacer un petit eh, rumbo a la cancha. ¿Por qué? Porque evidentemente a las 3 comienza la previa del gran partido entre Wonders, eh, rentistas, rentistas Wonders, y por supuesto que mañana tendrán Peñarol, también lo que pasó, Nacional ganó fácil, Danubio en la hora, otra vez Jonathan hizo dos goles en la horita, en la horita de la cuota de suerte que tienen los campeones, dicen, porque el partido pasado contra Fénix también, bueno, allí eh, los goleadores son así, le das un cachito y a cobrar. Terminó ganando Danubio, ayer también en la hora, ganó Sudamérica, ganó Sudamérica también, que complica más el tema de Cerro Largo, que ayer perdió 3 a 0 con un Nacional que no gusta, pero gana. Y ya lleva dos partidos al hilo y mañana el plato fuerte de esta etapa porque juega nada más ni nada menos que Feni. Feni, Feni y el otro calificativo lo dejo para mañana, en horas de la noche, contra el Club Atlético Peñarol con algunas modificaciones, según dicen, porque Fosati quiere reservar. A futbolistas para el clásico. Yo creo que primero hay que ganar mañana, después se piensa en el clásico. Y esto es así, pero cada uno con lo suyo. Señora, cuco ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Miren acá estoy atrás del sofá. Atrás, y, y, y tenemos que, estamos vendiendo, y ahora arrancamos para vender. Sí. Mirá, tenemos cuadros, tenemos, cuadro, Salió tenemos ropa, tenemos pilchas las que quieran, del año que quieran, no hay problema ninguno. Tenemos Gregson acá que nos dicen quiénes están hoy. Precisamente CISA Lado B. El lado A, habría que darlos vuelta. Veremos. Eh, está Virginia Caputi, Valentín Rivero, el Tito Prieto e Iván Corral, integrantes de Cisalado B. que es? Bueno, seguramente, eh, a ver, 14 artistas en escena, banda en vivo y una impactante escenografía. Cisalado B, teatro acrobático, ha sido el espectáculo ganador del Fondo para la Producción de Teatro de Calle 2013 otorgado por el INAI y el, y el MEC. Las funciones que queremos promocionar son 25 y 26 de abril en el Museo del Carnaval a las 20 horas. Las entradas se venden por red UTS y en boleterías del museo. Esto se los digo como adelanto. Y acá, <laughs> eh, no toquen más la mercadería de Confitería la Estrella. Miren miren ustedes acá cómo quedó. Eh. Acá pagó pues, peaje. ¿Por qué? Y porque Confitería la Estrella es así. 2204-1860 y 2204-1861, Confitería La Estrella. Mi Gregson Cucu, por favor. Sí, señor. ¿Qué tiene atrás tuyo? Eh, el cuadro del, del tío. ¿El tío? El tío. ¿El tío el Cucu? <laughs> el tío. El tío. ¿Lo eh? pueden mostrar, tío no? El orejano. Ahí está. ¿Eh? El orejano. Ni pestañea, la pinta así. Y acá, la mujer soñada, quieta, callada. No dice nada. No. <laughs> no dice nada. Hola. <laughs> Ni bola te dan esto. Está lindo esto, ¿eh? Saliendo para tenerlo en tu casa y llegar a las 3 de la mañana, que es total, eh, ¿Eh? Y, y tu mujer te dice, avísame, avísame cuál si llega tarde. Total, no hablan. Mirá, no hablan. ¡Ey! Muchacho, ey, chica, ey, usted. Vos dame el Gregson, porque yo ya no gasto más en palabras. Eh, vení. Tomá el hielo, el Gregson ya te lo trae. Sí, sí, sí. no. Ah, el Gregson está abajo, no está abajo. No, porque nos trajeron. Está abajo ¿No? el Gregson. Ah, pero por favor, Cuco, me extrañe. Sabes eh, más que yo, si, si falta el Gregson, etiqueta negra, me vuelvo loco. No, yo me mando. Mira lo que tenemos acá también, ¿eh? Está lindo para sentarse en esta. Eh. ¡Opa! ¿Cómo estamos? Se gira, gira esto. ¿Y esto? ¿Y no será un brazo de ahí? ¿Esto no? Para que voy a correr en el dique acá un poquito. Ahí va. Pero ponela para este lado ahora. Vamos a como estaba, está. así. Así, así estaba. Bueno, muy bien. ¿Cómo andamos? Bien, bien y vos? Ustedes que medio me asusta esto, ¿no? Sí, Porque ¿Por no habla. Sí. Estamos con hierba sara. Yerba sara se van a llevar. No sé cómo se la van a llevar, pero es la mm. hierba de los uruguayos. De alguna forma se la van a llevar esto que está quietitos. ¿Eh? Y alguno más que aparezca por ahí. Que eso fue impresionante, bien rectilínea. Eh, eh, viste vos, eh, está lindo. ¿Te, ¿Te animás a sentarte o no. Eh, no? No, no. No. Mm. no, mejor no. Mejor decir un cuentito porque así nos vamos a la primera pausa y después hablamos con todos ellos sobre lo que es precisamente el Circo Cisa Lado B. De estos muchachos que, quiero ser muy sincero, hace mucho tiempo que junto con la producción estamos buscando... Son artistas, yo, yo les digo, me van a corregir seguramente si, que me, si me deben de corregir y pido que lo hagan, esos artistas callejeros que muchas veces vemos por las calles eh, que hacen eh, verdaderamente eh, actuaciones circenses en algunas de las tantas eh, calles de Montevideo, intersecciones y importantes ellas. Y alguna vez paré, me putearon en francés los de atrás porque o sea, traje un número de teléfono y lo perdí. ¿Te acordás que lo sí, conté eso? Lo contaste, sí. Y, y bueno, y hoy aparecieron algunos muchachos que dijimos: ¿Por qué no van para allá? Va a ser muy chiquito lo que, el tiempo que tenemos, pero lo suficiente como para conocerlos, para tratar de disfrutar algo de lo que ellos hacen, algo, y naturalmente estar promocionando este gran espectáculo en el Museo del Carnaval, que no es poca cosa. Que no es po poca cosa, nada más ni nada menos, que el 25 y 26 de abril a las 20 horas. Las entradas ya están por Red UTS. Cucu, mientras... ¿no te, ¿No te impresiona que él... Eh? ¿La mano? ¿La, la mano? Ay. No, pues ya que... Le, me impresiona que no tiene las uñas pintadas. Lo del brazo, lo del cortado, lo de Mente. Sí, no. Vení, te, no, ¡No! ¡No, Jalo, que, ¡Quieto! Este está lindo para llevar una asamblea. dice por la afirmativa. Levantas sete y uno no pegado. <laughs> si no estás de acuerdo... Bueno, dice que ah, va, va, va un tipo al circo. O sea, que tenemos un circo. Sí. Va un tipo a un circo, pide para hablar con el dueño. Usted es el dueño del circo. Dice, no sé, sí. Tengo un número sensacional para su circo, mata. ¿Sí? ¿Usted qué hace? Imito a los pájaros. Dice, no me vaya a cagar, eso viejo. El tipo se fue volando. Dice, el dueño de la mierda, qué número me perdí. <laughs> 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 eh, www.mesasdepul.com.ui. Ustedes allí tienen la mesa de pool que decen, amigos. Eh, inclusive eh, acorde con el decorado, ¿eh? Así que no se preocupen. Señores, tenemos que ir bastante rápido a la primera pausa, porque yo quiero ver si de verdad hablan ¿eh? estos muchachos que están acá. Porque la verdad, hay que estar, hay que hacer esto, no es fácil. ¿eh? Ah, vos decís, yo me quedo quietito así, pero llega un momento y moscas, por ejemplo, acá en el boliche. Chipa, sí. pasaste por algo. la acordiste, la señorita... ¿Eh? Y, 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 y bueno, pero ¿cómo laburan? ¿Cuánto laburan? ¿Ganan algún de muchachos? Vamos a indagar todo. Vamos a indagar todo. Pero por eso le digo, pero a ver, M y M, cuando yo te digo M y M, ¿qué significa? Las dos M de Marcel Sapín propiedades, que a partir de mañana te van a estar atendiendo. Y acordate que desde el Parque Rodó hasta mmm, la barra de, 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 de Carrasco, allí ellos son los unos. Son los mejores, y sobre todo en Punta Gorda, Malvin y Carrasco. Marcel, Marcel Zapín Propiedades, Velastiquí, Casi Rivera, 2, 604, 43, 94. Alquiler, vender, casas, terreno, apartamentos, galpones, lo que vos quieras. Las dos M más y mejor atención. Marcel Zapín Propiedades, el saludo para, para todos ellos. Plata, Cucu, rapidito. ¿Me puede poner, señor director, a dónde tengo que ir si necesito plata? Yo ya sé, financiera cierto, creo que ustedes también. 8 de octubre, casi propio, 2508-2895 o 2.509.00.59. Financiera cierto, el préstamo en efectivo más rapidito. ¿eh? No importa, lo cheque, el descuento es chiquitito, chiquitito así. Andá y a los 10 minutos te lleva la tarasca en el bolsillo. Sí, de verdad, ¿eh? de verdad. Bueno, Cucu, ¿cómo como ellos vos? Sí, estoy... Estás, ¿Estás aprendiendo? ¿Qué quieres? ¿Seguir si, robando? Si me enseñan, uno de los invitados, un gran amigo, el Tito Prieto. El Tito Prieto, el un Tito Prieto anda sentado, me parece. ¿Eh? Está bien sentadito el Tito Prieto, sí, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Sin duda. La, la, la cómoda. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para hablar con el Tito Prieto? <laughs> ahora ahora lo, vamos, ¿Eh? lo vamos a tener que despertar. Lo vamos a tener que despertar. Si no está Pero, volando. digo, debe ser, debe ser difícil mantenerse así, ¿no? Ah. Eh, eh, ¿Se puede decir, señor director, que quién está ahí abajo no? ¿O hay alguien ahí abajo o no? El próximo bloque. ¿En el próximo bloque? <laughs> está fenómeno. Aguantan, hasta cu ¿cuántos minutos aguantan? ¿Eh? ¿Eh? Ya, tenemos, ¿Ya tenemos que ir al corte o aguantan más? No, eso aguantan, pero por algo te están haciendo de atrás de cámara. Dale, apurate. No, no, pero apurate por las tandas. Sí. Y porque aparte tenemos que entregar las tres. Sí, y, y arrancamos dos y cuarto. Entonces no hay problema, 2 y 20. Entonces no hay problema. ¡Hola! Uy, oh, el tío aquel me tiene. Me encantan los bigotes. Eh. Me encantan los bigotes. ¿Ah, bueno? ¿Eh? Los tuyos están espectaculares. No, pero aquellos son mejores porque son uh -huh. para arriba. No, a, y bien a, negrito, lo mío a, no tiene aquel a la carita, rural, ¿eh? Aquel fue la rural. Aquel fue la rural. Se ¿Sí? comió un caballo y le quedó la cola afuera. <laughs> señora, señores, nos vamos volando como hiciste vos. Vos sí, ya hiciste, ya volviste o estás por volver. ¿Por qué? Porque te lo, el viaje tan soñado, familiar, particular, solo vos o acompañado, eh, no importa. Eh, lo hiciste eh, a través de Plan travel La mejor manera de viajar y conocer el mundo. <laughs> Tengo tres manitos. ¿Qué tal? Opi, Opi. Allí en Río Negro, entre 18 de julio y San José 2, 915-14, internos 184-188. Diego y Germán, Germán y Diego, allí están los jefes de la banda. Los jefes de la banda te solucionan absolutamente todo. Me pica. Dice que cuando te pica la palma la mano es plata, ¿no? Eso, a mí es mugre, para mí son ah. las manos eh, bueno, pero igual, pero acá, no, no, esta no, esta está bien. Eh, a ver, ¿quién más me falta nada más? La plata ya le dijimos, está todo Cucu, está que va, Yerba Sara, la yerba de los uruguayos, ya le dijimos. Sí, ¿no? Óptica Rubio. Óptica Lo que a partir rublio. de mañana vuelve a abrir para atender la atención absolutamente de todos ustedes. Si van para, para allá por, por 18, para, allá para 18. Sí, pero ¿eh? vos, vos la está dolando y te va a contar. no, no. <laughs> me pica. Hablábamos de, de óptica rubia. Ah, por 18 de julio. Hacia el este la tenés a mano derecha antes de llegar a. mano a, derecha. A mano derecha. Acá. A, a, antes de llegar al obelisco. Sí. Ahora, si venís, a mano izquierda. A mano izquierda. Ahí está. Acá. Muy bien. Ahí está. Sí. <laughs> mm. Hola, Coco. Él se metió la mano en la lata, se la cortaron, ¿no? ¿eh? <laughs> ¡Señoras, señores! La casa de la motosierra y la casa del jardinero. ¿Saben por qué les quiero decir esto? Porque ustedes ya estuvieron allá, hicieron todos los trabajos habidos y por haber. ¿Se te rompió algo? No importa. Llévalo a la casa de la motosierra y la casa del jardinero. En sus, cualquiera de sus cuatro casas hay no solamente taller propio, sino para todas las marcas. Técnicos para todas las marcas te lo solucionan absolutamente todo. Y si compras, porque ¿dónde vas a comprar mejor que en la casa de la motosierra y la casa del jardinero? En sus cuatro casas La atención es personalizada Como antes, viste Te asesoran cómo tenés que comprar E inclusive técnicos Vienen y te dicen Mire, para el mayor cuidado de su máquina Haga esto, esto, esto y esto Y si se te llega a romper Por esas casualidades Taller propio para cualquier marca Haceme caso Nos vamos a la pausa De la mano del cucu y Bueno pará, 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 pará Pará un cachito para que me pusieron en el sofá Ahora sí Vamos al corte Vamos, 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 vamos al corte Vamos al corte y seguimos amigos, nada más ni nada menos que con Circo Cisa Lado B. No cambian más, ¿eh? siguen iguales. ¿eh? Vamos arriba, ya venimos. Chau, chau. El amor es un sitio donde tu piel reposa a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo. Y decimos nosotros en el mismo sentido.